Hoy vamos a volar al sur del Yemen. Bajo el avión, el sur del Yemen parece una sucesión de montes pelados y wadis o ramblas arenosas. Aquí, como en otros sitios del sur del mundo, el milenio aún entra a uña de mulo. Es un lugar de la Arabia más meridional donde los hombres todavía apalean la blanca cal viva. Donde las mujeres se cubren con velos negros hasta para ir a plantar cebollas. Nuestro viaje comienza en Taiz, una ciudad a caballo de los dos antiguos Yemen. Resguardada por los montes, la ciudad de Taiz parece entrar plácidamente en un nuevo milenio sin olvidar su propio tiempo. En 1948, Taiz fue capital del Yemen. Bajo su gran alcázar Al-Kahira y tomando morfina, el imán Ahmed gobernó durante 14 años desde Taiz. En 1962 fue asesinado y triunfó la revolución. De ahí nacieron dos repúblicas. Ahora en Taiz ya no se oyen los tableteos de las armas, sino los almuédanos. Yemen, por supuesto, es un país musulmán. En el año 800, después de la Égira, el imán Ashraf construyó aquí en Taiz una de las mezquitas más importantes de todo el país. Es la joya de los sultanes rasulidas y así lo ha entendido la UNESCO, que ha dado fondos para su mantenimiento. Un bisbiseo apenas rompe el silencio de Al-Ashrafiyya. Siempre es tiempo de leer el Corán. Los yemeníes, con independencia de norte o sur, han vuelto con fuerza al libro. Eso les unifica más que las armas. Muchos yemeníes son zaiditas, un grupo de chiitas muy cercano por su pragmatismo a los sunitas. No importa tanto reconocer a Hassan o a Hussein como ser un buen musulmán y por ende un buen yemení, pues Yemen fue un país predilecto de Mahoma. Sin embargo, hasta hace bien poco, Yemen ha sido un país desgarrado por las guerras civiles. En pocos lugares como en Yemen, la división y la subdivisión kabileña tienen tanto arraigo. Hoy, en las afueras de Taiz, donde se yergue el monte Jebel Saber, el propio presidente de la República de Yemen ha decidido convocar a las tribus de la región. Ali Abdullah Saleh es el gran vencedor de todas las guerras y rencillas, el reunificador del Yemen. Ha venido a lo más alto de la montaña del saber a decir al pueblo que tiene razón, no más palabras, sino hechos. Los montañeses del saber necesitan carreteras, electricidad, agua potable. El gobierno de Sanaa se lo va a dar a todos, a los del norte y a los del sur, a los de los montes y las costas. Al-Tariq.
Pero, ¿esa unión de los Yemen es virtual o real? En las terrazas del Jebel Saber, el Kat es aún lo que importa sobre todas las cosas. En estas terrazas se cultiva el Kat desde tiempo inmemorial, porque si no, no hay nada que hacer. El Kat es lo que da dinero. La única diferencia es que en el Jebel Saber, las mujeres son las que lo negocian. Eso y todo. Las mujeres son las que dan la cara. Las mujeres de esta montaña tienen fama de emprendedoras. También las niñas de Judá entran en otro milenio a cara descubierta con el célebre arrojo de las mujeres de su tribu. Sin embargo, Semira, la hermana menor de Judá, a veces duda entre el velo negro y enseñar sus pálidas facciones. Semira tiene 20 años. ¿Cambiará más tarde de opinión y se quitará el velo? Poco después del monte Saber, las dunas y la arena siguen formando una especie de frontera al sur del Yemen. Pero el mar Arábigo es lo que caracteriza a Adén, la antigua capital de Yemen del Sur. A veces, torres de reloj sin agujas son la sombra de 128 años de dominio inglés. Los colegiales adeníes expresan la diversidad étnica que siempre ha caracterizado a esta ciudad rompeolas, como aquí, en Golmohur, sangres yemeníes, africanas o de la India. Unas maestras de Adén van sin velo. Hoy más bien, en lo que fue una república consagrada al materialismo científico, la mayoría de las mujeres adeníes empieza a plegarse a las costumbres islámicas que vienen de Yemen del Norte. En otra fachada hueca se ha quedado también lo europeo o británico. Aquí, a partir de 1839, se encontraban Inglaterra y Oriente. Adén era la última puerta occidental. En el barrio popular de Cráter, y que además es un cráter de volcán, los pescadores adenís cada vez consumen más el kat, una costumbre que viene del norte del Yemen. Adén viene de la misma raíz del hebreo Edén. Este otro paraíso está entrando así en un nuevo milenio. Entre la confusión de las olas de su historia, el adení se mueve entre mundos que chocan. Atrapan tortugas y tirarán sus conchas. Pescan bonitos. A veces pescan lamentablemente de todo. En este otro Edén hay que sacar como sea para Kat y para poner sus gigantescas y oxidadas antenas parabólicas de televisión. Hace 530 años, el santón, el marabú que está enterrado aquí, Abu Bakr Abdullah Aydarus, obraba milagros. Por ejemplo, tenía tanta fuerza que una vez tiró su palito de dientes contra uno de los volcanes de Adén y formó un agujero que todavía hoy es visible. Parecería que ese milagro del poderoso palillo de dientes ocurrió en un tiempo oscuro e imprecisado.
Los restos mortales de Aidarús fueron enterrados en esta mezquita que se acabó de construir en 1859. Desde entonces, Aidarús es el santo patrono de Adén. Aidarús vive hecho polvo por mucho que los ingleses y luego los marxistas adeníes pusieran en solfa su palillo. Dicen que aquí hay baraka, gracia divina. En la playa de Golmohur hay una ballena varada, lo que queda de ella. En Adén se espera ya muy poco más. Sin embargo, alejándonos del mar, el corazón del antiguo Yemen del Sur parece haber retenido en el desierto un aire que permite evocar tiempos más viejos y felices, los tiempos ricos, si no mágicos, del oro, el incienso y la mirra que de aquí iban hasta Grecia y Roma. Esta insólita Manhattan fue construida hace más de 500 años por los ricos mercaderes de incienso. Pero si muchos de los edificios aún en pie de Sivan pueden tener medio milenio, el mayor esplendor de esta ciudad del valle del Hadramut se remonta a los tres primeros siglos de nuestra era. No obstante, en otro milenio, el skyline de Sivan es una línea de cielo sin agua a la vista. Nueva York no puede sonar a mayor bruma y utopía aquí. En este apacible barrio de extramuros de Sivan es donde los beduinos aparcan sus rebaños. Los bedu, como el viejo Saleh de Sari, aún viven gracias a sus cabras. Aún estos bedu del sur del Yemen son seminómadas. En Sivan, regatear las cabras representa un trabajo absorbente. Aunque poco a poco, aquí también vayan entrando los motores y una ligera prisa, a veces por nada en especial. En la calle, un grupo de hombres mata con el dominó la hora de ir a la mezquita. En la Times Square de Sivan, la plaza y el tiempo van a su aire. Hay quien corta rodajas de bonito del mar arábigo. Hay quien se tira toda la mañana seleccionando un ajo. Otros que parecen aburridos igual se fuman un medá o narguilé. No pasa de 2000 el número de habitantes del actual Sivan. Las cabras serían tan numerosas como las personas.
Con todo, el decorado es majestuoso. Si no llueve, y últimamente no llueve, los rascacielos del desierto, con ayuda de la UNESCO, aguantan los siglos dueños de una decidida vocación de citar el apogeo del tiempo mejor, que fue el pasado. Pero las antenas parabólicas ya han llegado a este antiguo y nuevo Manhattan, que es Iván. Al menos hay un televisor por cada rascacielos. A veces por las callejuelas de la vieja Manhattan no puede pasar más que una moto. Luego hay poco más en apariencia. Sin embargo, es posible que estas hermosas ventanas y puertas labradas escondan un asomo de vida. Queremos comprobarlo. Mahmoud vive en este rascacielos de 7 pisos con su especie de portero automático. En la planta baja no hay recibidor, sino almacén. Aquí guarda sus granos y aperos una familia aún a caballo entre la urbe y el campo desértico que les alimenta. Los rascacielos de Sivan son tan angostos que en cada piso solo cabe una habitación. En un piso, un baño con su retrete incorporado. Otro piso entero lo ocupa la cocina, ya no tanto de leña. Pero no les falta un frigorífico cuando fuera hacen 45 o más grados a la sombra. Los hermanos Ben Fadel están solteros, pero no les falta el arroz. Su madre y sus hermanas son sombras invisibles en el interior de este rascacielos que hoy recibe una mirada extraña. Si los hermanos Ben Fadel necesitan un tentempié, siempre tienen miel a mano. Se ganan la vida como apicultores y la dorada miel de este desierto no es cualquier cosa. En este rascacielos tampoco faltan buenas vistas del otro lado de Sivan desde la terraza. En cambio, en el angosto salón del quinto piso triunfan la televisión y el vídeo. A Mahmoud nada le puede gustar tanto como repetir y repetir el vídeo de una boda. Todo está limpio en este espacio aprovechado al máximo. Hay abundancia de armarios empotrados. Hasta en los dormitorios se ponen hornacinas para guardar ropas. A falta de aire acondicionado, este rascacielos tiene bonitas ventanas por donde entra un poco de brisa para echar una siesta. A 3 kilómetros de Sivan se abre un mínimo oasis llamado Al-Hala, donde tiene su casa de campo la familia Ben Fadel. Esta vez se trata de una simple casa de adobe, desde cuya azotea se puede divisar el rascacielos que tiene la familia Ben Fadel en plena línea del cielo de Sivan. Los Ben Fadel tienen raíces beduinas de la cabila Bani Sad del Wadi Bin Ali, pero desde hace varias generaciones se consideran gente de Sivan, entre urbana y ganadera. Karama Saad, el padre de los hermanos Ben Fadel, que en total son 11, 6 chicas y 5 chicos, conoce a sus varias docenas de cabras por su temperamento. Meh.
هذا البيت بيتي، شفته ولا لا؟ واطلع يالي بالبلاد، وانا ساكن على يالي النشرة، الركاب، الغنم، النوب. Pero en Aljala engañan las apariencias de modestia. La miel de Hadramut tiene la reputación de ser la más cara del mundo. La compran, por ejemplo, los jeques y los emires de Arabia. Puede llegar a valer unos 70 dólares el kilo y todavía se fabrica con métodos muy artesanales. Armado con un humeón de mecha, Mabhut ataca la colmena del desierto. A estos cilindros de arcilla, las abejas de Arabia traen sus pólenes de los raros cedros, azufaifos y otros árboles de la rambla del Hadramut. Es una cosecha tan escasa y preciosa como el incienso o la mirra de otros tiempos. Ni una sola abeja le clava el aguijón a Mabhut. Como un relojero de alta precisión, Mabhut extrae los primeros panales sin impacientar a sus dueñas. Es la Asal Dohani, la miel dorada del Wadi Doan, el mejor valle del Hadramut. Y entre todas las clases, miel Harfi, o de otoño, de la flor de Ilb, una miel tan cara como un sueño. Casi ni existe. También la miel es el espejo engañoso de la Manhattan del desierto. A unos les hace inmensamente ricos, pero la mayoría de Sivan solo se puede aferrar a la vida repartida en las cinco oraciones. El almuédano convoca a la Salat al-Maghrib, la oración del atardecer, y los hombres se apresuran, despacio, a responder a las primeras azoras del Corán. Gracias a Allah, el clemente, el misericordioso. Muchas mujeres, en cambio, ultiman los recados del día.
En Sibán, que es un pueblo, las mujeres se tapan absolutamente todo, algunas hasta los ojos. Son las depositarias silenciosas de las tradiciones tribales y las víctimas de un pudor musulmán contra el que se opuso sin éxito el socialismo científico de Adén. Cuando acaba el rezo en la mezquita, en esta Manhattan no hay cines, ni teatros, ni hamburguesas, ni martinis con una aceituna. La vida nocturna es solo detrás de la ventana. Al día siguiente, Sibán se despierta con su color habitual. Las mujeres, si se encuentran, se besan en la mano enguantada de negro. Y los hombres apalean la cal viva. Para hacer Nura, la cal que blanqueará Sibán, unos cantan para olvidarse de la naturaleza de su trabajo. La cal viva descarnaría a un hombre, menos al calero de Sibán que se empasta con su materia prima. Porque pasan los siglos y hasta los milenios, pero el espejismo de Sibán se sustenta con las técnicas de construcción más ancestrales. No huele a especias, ni siquiera a olíbano, un incienso de baja calidad. La cal echa humo a mayor gloria de sus vacíos rascacielos. La UNESCO ha declarado a Sibán Patrimonio de la Humanidad del sur del Yemen, lo mismo que a Sanaa en el norte. Pero hay grandes diferencias. En Sanaa todo el mundo se vuelca en propagar el mito de la capital de las mil y una noches. Ha llegado dinero para restaurar los ghos, los blancos frisos y las ventanas de los rascacielos. En cambio, Sibán lleva siglos lejos del poder y la gloria, y en realidad, si se mantiene, es de milagro. Están vendiendo hasta sus puertas más historiadas. Sanaa refulge como las hojas de sus yambias, con el poderío de su gran población y sus tráficos abigarrados a la sombra de sus rascacielos convertidos en vivos arabescos. Es la capital de todos, yemeníes del norte y yemeníes del sur, y eso da un aire de futuro, aunque a veces Sanaa parezca enclavada más bien en una bulliciosa Edad Media. En su esquina del sur, Sibán languidece en su soledad y su despoblación. Casi nadie quiere vivir en un rascacielos que se puede caer. Sin embargo, a lo largo de los 150 kilómetros del Wadi Hadramut, no solo se alza Sibán y su antigua polvareda. También hay ciudades como Siyun que florecieron hace medio milenio con el incienso y las especias. El palacio del sultán Katirita es digno de un marajá de la India y de ser cantado por Hasmudi, el poeta local que ha merecido un gran retrato.
Las campesinas de este valle no se protegen solo del sol. Se ponen anchos sombreros de paja y grandes velos para que nadie dude de su celoso pudor. No sería la primera vez que una de estas mujeres tira una piedra a quien la mira demasiado. Tampoco las pastoras hadramíes desean ser reconocidas por nadie que no sea su marido y sus cabras. Hasta 1990, Yemen del Sur era República Democrática Popular, pero todos esos conceptos de igualdad y socialismo marxista no llegaron a penetrar en las zonas más apartadas. Esta era y es tierra de polvo y arena donde se teme por los siglos la Zora 46 del Corán. No adoréis más que a Dios. Yo temo que caiga sobre vosotros el tormento de un día solemne. Nuestro viaje ahora es por esa región inhóspita de Al-Akaf, anclada todavía en el Corán y la arena. Nos alejamos de los rascacielos y los oasis en dirección a los últimos confines de la gobernación de Hadramut. Ahora empieza el último Sáhara del sur de la península arábiga, la tierra de los mayores profetas. Aparece la cúpula blanca de un pueblo fantasma, el más sagrado del desierto santo de Al-Akaf. Primero hay que vadear un arroyo de aguas cristalinas. Aquí se suelen detener los romeros para purificarse antes de entrar en Hud. Este paraje aloja en grandes dosis santidad, baraka y misterio. Desde hace por lo menos 4.000 años, 4 milenios, este es uno de los lugares más recónditos y sagrados del Islam en la península arábiga. Aquí concretamente, en el sur de Yemen, encontramos la tumba de uno de los nabi o profetas que precedieron a Mahoma, el nabi Hud. Se cree que hasta Alejandro Magno visitó este lugar perdido y hoy rigurosamente vacío, sin más guardia que las moscas y el zumbido del silencio. Hay una extraña roca, el camello de Hud, en torno a la que ya en tiempos mahometanos se erigió un templo. Salvadas las distancias, esta roca es como la Kaaba de este sur de Arabia. Rodearla y tocarla proporcionan baraka, suerte divina. Hoy, sin embargo, Hud está vacío. Solo en la luna de Sabán, miles de peregrinos de todo Yemen y hasta de Indonesia suben esas escaleras para buscar una purificación aún más intensa que la de la luna del Ramadán. Hud advirtió a los adíes, la tribu de idólatras del sur de Arabia, una y mil veces. Mandó una nube y los adíes pensaron que era de lluvia,
pero era un viento en el que hay un tormento doloroso. La tumba de Hud, larga y estrecha, penetra hasta el monte. En Hud nada tenía una dimensión normal. Mahoma le respetaba tanto como a Salé, y el Corán le dedica 4 azoras. Hud avisaba en vano a sus contríbulos, los adíes, tan arrogantes como los antiguos sodomitas. Los adíes le persiguieron y Hud se escondió en esta hendidura de la roca sobre la que se levanta su mausoleo. Los adíes fueron aniquilados. Al llegar a este punto, el más crucial del templo, los actuales beduinos rezan y se emocionan. Tocan la piedra y parecen querer aspirar a su poder. La roca está llena de baraka o suerte divina, algo que siempre se necesita y más para subsistir en el desierto. Son yemeníes del profundo sur, y entre los montes pelados de sus ramblas, los beduinos, que aún parecen contemporáneos de Hud. Aquí en Aso hay 5 jaimas y 24 personas de la cabila Beni Doná. Todavía nomadean como en el principio de los tiempos y plantan sus tiendas en cualquier pedregal que tratan de humanizar con enseres de la más diversa procedencia. Cron Salé es el jefe de esta banda errante y algo perdida en la confusión de los milenios. Quizás el hijo de Cron Salé alcance a conocer otro tipo de vida, pero es improbable. Aquí, un tercio de los niños mueren antes de los 10 años. A Cron Salé le gustaría tener tantos hijos como cabras o camellos. Es su riqueza y lo que da sentido a una vida en pos de los pastos. Aunque un nuevo nómada del nuevo milenio también disponga de un todoterreno. Algo no cambia. Cuando encuentran el cielo protector, montan sus jaimas y sus mínimos corrales en medio de la nada. Al atardecer se van recogiendo los camellos en el campamento. Las beduinas de Aso cargan con la leña como si temieran fatigar en exceso a los camellos. También el abuelo beduino solo parará a la hora de la última oración del día, cuando el sol acabe de ponerse tras los montes de este wadi.
¿Has venido a nosotros para hacernos blasfemar de nuestros dioses? En la Zora 46, Hud responde a sus contríbulos adíes. La ciencia de la hora está junto a Dios. Os informo de lo que se me ha enviado, pero yo veo que sois gentes que ignoráis. Las tribus más apartadas del sur del Yemen son de beduinos, unos nómadas pobres y creyentes, pero nada de pigmeos imberbes con pies casi prensiles que vivían en cuevas. Esas fueron leyendas viajeras del pasado. Luego vino la fantasía de la riqueza de Saba y la mítica felicidad de la Arabia del Sur. Hoy, tranquilamente, los beduinos cruzan otro milenio con la ciencia de la hora, la de Hud y Mahoma. Ese es todo su reloj de arena.